Bueno, si usted es una de las personas que desea aumentar sus ahorros en el 2016, está conmigo la chopinista Stephanie Lee para ofrecernos algunos consejitos y poder, ¿verdad?, cumplir con esa misión que muchos se han propuesto. Bienvenida. Hola, buenos días. Un placer, buenos días. Eso es muy importante, que tengan la intención de ahorrar, que eso es lo, ¿verdad?, lo primordial. Y para esas personas les hemos preparado una lista de resoluciones que podrían ayudarle, porque sabemos que al nuevo año todo el mundo está haciendo resoluciones de lo que a lo mejor no nos funcionó en el año anterior, o a lo mejor lo que dejamos pendiente, lo que no hicimos, o de lecciones que debimos aprender para que este año las podamos aplicar. El número uno tenemos lo que sería gastar menos de lo que puedo costear, o sea, gastar menos de lo que gano. Eso es una de las resoluciones que mucha gente tiene porque, ¿qué pasa? Viven gastando más de lo que ganan y de lo que realmente tienen. La número dos sería ganar más dinero con mis talentos, habilidades o conocimientos. Aquí tenemos lo que sería el autoempleo, servicios profesionales, microempresas. Yo tengo un refrán que me encanta decirlo porque yo digo que el que no encuentra empleo, que lo cree, ¿verdad? Así que el que no busca, el que busca encuentra. Y si no encuentra, crea. Así que eso es una resolución bien buena, que si usted necesita dinero adicional, ponga ahí sus talentos y todo lo demás para autoemplearse y de esa forma poder tener más ingresos. Número cuatro, saldar una deuda opcional a la vez. Podemos comenzar desde las más pequeñas hasta las más grandes, por la tarjeta de crédito, la mueblería, el carro y así consecutivamente, para que entonces así podamos tener mejor, ¿verdad?, más libertad financiera. Lo otro que tenemos, el número cinco, sería planificar con un mes de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos si ahora estamos en enero, vamos a entonces a planificar febrero. Lo que va a ser febrero, las comidas de la semana, los gastos de salida, cuánto vamos a asignar para salir, para pasear, porque no se trata de vivir reprimido y vivir, ¿verdad?, a baja calidad, sino de disfrutarse la vida. Y entonces también lo que serían el uso de utilidades en el hogar y transportación. El número seis sería, este es bien importante, enfocarnos en solucionar en vez de quejarnos o empeorar la situación económica, incurriendo a otros tipos de gastos y de comportamientos que podrían empeorar nuestras finanzas personales. Tenemos también lo que es tomar conciencia del verdadero valor de la vida y el tiempo versus el materialismo y la vanidad innecesaria. Yo tengo, ¿verdad?, siempre pongo en perspectiva cuando ofrezco mis talleres de que hay personas que piensan, pues yo trabajo para ganarme, ¿verdad?, para darme mi gusto, para gastar lo que yo quiera. Eso está bien, ¿verdad?, porque es el dinero de cada cual. Pero es bien importante que pensemos que cuando estamos gastando o cuando pagamos algo, no solamente lo estamos pagando con el dinero, sino con el tiempo que empleamos para entonces ganar ese dinero. Y eso lo dice el presidente de Uruguay, si no estoy equivocada. Lógica. Sí, y es totalmente cierto. Así que cuando usted gaste $20, piense, ¿cuántas horas yo tomé de mi tiempo para ganar $20? Ese es el verdadero valor de su tiempo, ¿verdad?, de su dinero. Y por último, pues comprar inteligentemente. Así que sabemos que tenemos la aplicación de La Chopinista con muchas herramientas para que entonces así usted pueda recortar esa factura al momento de hacer sus compras, para el hogar, para la ropa, para todo lo que necesite. Y miren, a principio de año se pone bien popular en las redes sociales el reto del ahorro. Así que estas son herramientas que todos necesitamos para comenzar a implementar esas resoluciones. ¿Y ese reto implica que baja? Eso es que, por lo menos, cada semana usted va a separar, por ejemplo, la semana 1 usted va a separar $1. La semana 2, $2. Por las 52 semanas del año. Y al final usted tiene que tener, mire, por lo menos $1,378. Así que de esta forma, usted no ya... Ahí tiene el regalo. Claro, sí. Y no tiene que depender de segundas o terceras personas en su bono de Navidad, como pasó en este año, que mucha gente o no lo recibieron o lo recibieron tarde. Así que eso depende de nosotros. Mire, usted puede hacer una alcancía bastante sencilla con la emergencia. Sí, está y lo coloca así, cerca de sus llaves, en un lugar que usted lo tenga visible, y usted así cumple ese reto y al final del año tenga ese buen hábito de ahorrar. Y el incentivo al final de que usted va a poder tener ese dinerito para lo que usted se ha propuesto. Así que es una buena alternativa y sea realista, ¿verdad? Con lo que usted gasta. Eso tampoco se engañe. Sí. Porque no va a llegar a ningún sitio. Y para ayudarlo a ser realista, mire, lo que es el presupuesto
¿verdad? Tenemos, aquí está pequeño, pero lo vamos a tener hoy en la aplicación de La Chopinista. Se lo vamos a estar enviando para que usted tenga el presupuesto y ahí usted anote todo lo que entra, todo lo que sale, y usted sepa cuál es su realidad económica y pueda entonces tomar las riendas de sus ingresos, de sus gastos, y así ser un consumidor inteligente y ser un buen proveedor para su familia. Excelente. Y lo más importante es que lo cumpla, porque muchas de estas recomendaciones probablemente ya las ha escuchado anteriormente, pero la diferencia es que quizás no las ha aplicado. Eso es así. Que vamos a ponerlos con la firma de determinación, ¿verdad?, de cumplirlo. No, y cuando vean los beneficios, claro, van a ver que valió la pena y les va a gustar esa sensación de darse sus gustitos sin tener que estar durmiendo con estrés de que no puedo pagar, etcétera. Exactamente. Debiéndole a cada santo una vela, como dicen por ahí. Que tengas un lindo fin de semana. Muchas gracias. Bien, vámonos de inmediato con Normando.